Thank you.
sería Hansel Els. Qué mal pronunciado, le digo lo más lindo que hay. La verdad que creo que estamos dejando una buena imagen con toda la gente de acá, todos chicos humildes, un grupo muy unido. Y bueno, esperemos seguir, ¿no? Y la mandaste a guardar. Y me quedo justo ahí y le di de tres dedos. Bueno, ¿y lo fuiste a festejar ahí con los muchachos del banco? ¿Por qué? Sí, porque ellos me apoyan todos los días, me aconsejan, me hablan todos los días que siga entrenando, que no afloje, que aproveche a jugar cuando me toca y que yo lo hago al máximo. Que tengo un grupo de guerreros, aparte del profe y el cuerpo técnico, tengo al Pela, al Leo, a Juan, al Alevo, que siempre están, mi familia, la gente que es incondicional, siempre ganemos o perdamos, nosotros tenemos, no te quiero hablar grandeza, pero tenemos la mejor hinchada, porque gana o pierde siempre están ellos. Y se lo merecen, gracias a Dios, estamos laburando para esto, porque laburan sábado, domingo. Le pusimos la cabeza que ellos entrenando podían competir en cualquier lado. Ahora, si no entrenás, no puedes competir en esta instancia. Ni en el equipo ni en el campeonato acá. Y vos fíjate que ahora, Fundición es duro. Es duro y porque por la entrega y están trabajando bien los chicos. Gracias a Dios, trabajamos bien todos los días. Y la ilusión, me imagino, y cada vez más, ¿no? Paso, 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 y tengo la ilusión.